Hola, ¿cómo están? Muy buenas días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Quien les habla, una amiga más para ustedes, incondicional en el arte del tejer. Les comento que el día de hoy vamos a presentarles otro nuevo proyecto. Esta vez les traigo un lindo vestido, campana de tres colores, amiga. Precioso, súper lindo, corto nomás, pero nos quedó bellísimo. Así que a continuación les dejo ya el paso a paso, invitando siempre a aquellas amigas que miran nuestro canal por primera vez. Les invito a que se suscriban para que puedan así recibir todas nuestras notificaciones y puedan ver nuestros videos tutoriales. También invitando a que compartan mis videos. También invito a que visiten, sigan mis redes sociales y le apoyen con ese me gusta. Página de Facebook, grupo de Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos entonces. Hasta el próximo videíto tutorial. Hola, ¿cómo están? Mis lindas amigas, el lindo público que día a día siempre miran y prefieren este canal Artes y Creaciones Sharmila. ¿Quién les habla? Una amiga más para ustedes, Sharmila, para servirle. Ya estamos ya prácticamente ya a una semanita para nuestros 3 años, nuestro aniversario, gracias a Dios. Miren ustedes, el canal fue creciendo día a día y sobrepasamos ya los 50 mil suscriptores con la bendición de Dios y con la bendición de todos ustedes por el apoyo siempre que brindan a nuestro canal Artes y Creaciones. Y como yo siempre digo, nunca me cansaré de agradecerles a ustedes. Miren, hoy día iniciamos nuevamente nuestra semana y como ustedes saben, los lunes propicio para presentar vestimentas exclusivamente de muñequita. Aquí ya lo están ustedes observando, lo están viendo, un bello modelo, miren la bella muñeca, luciendo un vestido, miren, bien campana, hermoso, trabajado, como ustedes lo ven, en tres colores, turquesita, amarillo y fucsia. Bueno, en la cintura le puse un detalle, un lazo amarillo para que resalte. No tenía nada y bueno, lo quise colocar para que se vea un poco mejor. Pero nuestro trabajo, como ustedes ven, reinas hermosas de casa, quedó bellísimo. Y siempre, como digo, Sharmila, con cariño para ustedes. Bien, entonces vamos ya a ver el paso a paso de este bello vestido. Sencillo, pero muy muy hermoso y detallado. Vamos a ver el paso a paso. Bien, entonces, reinas hermosas, vamos a trabajar este bello vestido y del cual vamos a utilizar estos tres colores, porque ustedes han visto ya hace un momento que el vestido es matizado con tres colores: turquesa, amarillo y color fucsia. Siempre trabajo con hilos delgados, como siempre digo, para un tejido de muñecas, de vestimentas. Y para esto voy a utilizar un ganchillo número 4 en metal. También la tijera, indispensable en todo trabajo. Bien, entonces vamos a colocar a un costado el color fucsia, el color amarillo y vamos a iniciar con el color turquesa. Voy a sacar un poco de hilo para empezar. Y vamos a iniciar haciendo cadenitas. Entonces empezamos haciendo aquí un punto deslizado y empezamos una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a seguir trabajando un total de 25 cadenas y recordarles que este vestido lo estamos iniciando de la cintura hacia arriba. Aquí ya tenemos así nuestros 25 cadenas y ahora voy a hacer adicionales 3, 1, 2 y 3 cadenas y voy a pasar en la cuarta cadenita haciendo un punto vareta. Voy a seguir trabajando así las cadenitas, cada cadena un punto vareta, así, ¿ven? En cada punto. Esto viene a ser así entonces mi primera fila. La terminamos todas y al final
como yo que he realizado 3 cadenas adicionales, estoy haciendo también una vareta. Total, voy a tener 26 puntos varetas. Avanzamos. Acá trabajamos así, miren la primera fila con nuestros 26 puntos y voy a trabajar la fila número 2. Levanto mis 3 cadenas, volteo mi tejido y empiezo a trabajar la misma cantidad. Voy a trabajar un punto vareta en cada punto. Voy a repetir lo mismo, ¿sí? Entonces voy a trabajar fila 2, 26 puntos y luego al finalizar hago fila 3, 26 puntos, ¿sí? Entonces avanzamos. Bien, miren ustedes, ya hemos trabajado, como indicamos, la fila 2 y la fila 3 de la misma forma que la fila 1, 26 puntos. Ahora yo acá he dividido, como ustedes ven, con otro color. He separado a mi derecha 9, a mi izquierda 9 y en el centro hay 8. ¿Para qué he dividido? Para en la parte del centro formar lo que es el busto de nuestra muñequita. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar ahora esta fila número 4. Y empezamos haciendo nuestras 3 cadenas. Vamos a voltear el tejido. Aquí estos 9 puntos primeros los vamos a trabajar normales. Solamente en la parte de acá del centro es donde se va a hacer el aumento. ¿Sí? Entonces empezamos desde la segunda vareta. Como dijimos, acá se trabajan los normales. ¿Sí? Ahí voy, ahí ya voy. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 con este. Voy a mucho le ajustado, voy a aflojar un poquito. Y acá, 9. Ahí tengo los 9 puntos. ¿Sí? Entonces, acá ahora, como dijimos, en la parte del medio, vamos a empezar a aumentar. Empezamos con el punto 1, realizo un punto, un aumento. El punto 2, realizo un punto, dos aumentos. Punto 3, realizo un punto, un aumento. Punto 4, 1. Punto 5, 1. Punto 6, un aumento. El punto 7, realizo mi vareta con dos aumentos. Luego el punto 8, mi vareta con un aumento. ¿Ven? Y luego voy a trabajar nuevamente los 9 puntos normales, como aquí. Después que termino, subo 3 cadenas, volteo y sigo trabajando hasta antes de que hemos hecho el aumento. Sí, porque en esta fila, como ustedes ven, en la fila 4 hemos aumentado. Y luego al hacer la fila 5 vamos a disminuir. ¿Sí? Entonces avanzamos. Así ya miren, como indicamos, hemos terminado, hemos subido las 3 cadenas y hemos avanzado. Ahora estamos acá en la fila 5 donde vamos a disminuir, ya que en la fila 4 hemos aumentado. Empezamos. El primer punto son 2. Hacemos así. Medio puntos varetas. Ahí tengo los medios puntos varetas. 2. Y el punto que arrastro. Lo 1. El punto 2 son 3 puntos medios varetas. Entonces ahí voy 2 y con este son 3. Ahí lo tengo los 3 puntos y el punto que arrastro lo 1. El punto 3 son 2. 1 y 2. Y cierro. Punto 4 es 1. Punto 5 es 1. Punto 6 son 2. Punto 7 son 3. 1, 2, 3. Punto 8 son 2. Y luego finalizamos los puntos restantes. Ahí. Ahí finalizamos. Estamos haciendo en cada uno un punto varita. Así, de esta forma.
Luego acá es el último punto. Y luego hago una cadenita. Sobre este punto hago un punto bajo. Y esta es la última vuelta. En cada punto, como ustedes ven, estoy haciendo un punto bajo. Ahí, un punto bajo en cada punto. Ahí. ¿Ven? Bien, entonces así terminamos la fila. Y luego no lo cortamos, ¿sí? Porque vamos a después acá a terminar esta fila. ¿Sí? Entonces avanzamos la fila. Hemos llegado hasta la parte final, como indicamos, con este punto bajo. Y ahora acá doblo mi tejido y voy a trabajar este lado con el punto bajo. Acá mismo hago 1. Hago 2. Y como es curva, 1 más. 3. En el siguiente trabajo 2 puntos bajos. Siguiente. 2 puntos bajos. Siguiente, 2 puntos bajos. Siguiente, 2 puntos bajos. Ahí, entonces ya terminamos. Después ya se hacen las tiras al final, ¿ya? Entonces aquí ya hemos terminado. Lo que vamos a hacer es voltear así nuestro tejido y voy a dejar 2 puntos. Para esto me voy a deslizar. Entonces paso a este primer punto. Me deslizo y en el siguiente punto me deslizo. Ahora trabajo a partir de este punto tercero. Ahí. Acá voy a hacer un punto deslizado. Ahí. Miren ustedes. Y luego voy a trabajar 1, 2, 3. Ahí. Ahora acá voy a hacer un punto vareta. Voy a separar con 2 cadenas y aquí mismo voy a trabajar un punto vareta. Así. En el siguiente punto lo dejo, no lo trabajo, paso al siguiente. Y voy a realizar 2 varetas. 2 cadenas de separación, 2 varetas. Ven, estoy haciendo el mismo punto que hice al comienzo. Nuevamente voy a dejar un punto y paso al siguiente. Y realizo 2 varetas, 2 cadenas. Y en el mismo punto, 2 varetas. Así, miren, ven. Bien, entonces, así voy a trabajar esta fila. Ya estamos trabajando, les comento, la parte de arriba del vestido. Ya está casi listo. Nos falta todavía terminar, por supuesto, pero está casi listo. Y acá vamos a trabajar esto. Ya estamos trabajando cintura para abajo, lo que es el vestido. Entonces, vamos a trabajar así. Como veis ya, otro punto que vestí para abajo es primera vuelta, ya, o primera fila. Entonces, trabajamos así y llegamos hasta acá, hasta 2 puntos antes, así como hemos trabajado acá 2 puntos antes, hemos dejado, igual acá también dejamos 2 puntos, ¿ya? Entonces, avanzamos. Así ya miren, hemos terminado y acá ya dejé mis 2 puntos. Ahora voy a trabajar, acá es la primera fila. Todavía acá no lo voy a cerrar porque no entra mi muñequita, ¿sí? Entonces voy a seguir trabajando. Para esto voy a voltear mi tejido y voy a deslizarme a este siguiente punto, miren ustedes. Y hago ahí un punto deslizado y luego acá en el centro. Un punto deslizado. Y acá empiezo. 1, 2 y 3. Mi primera vareta. Voy a trabajar lo mismo. 1, 2, 2 cadenas que separo y luego hago 2 varetas. Paso al siguiente y realizo lo mismo. 2 varetas, 2 cadenas de separación. 2 varetas. Siguiente, lo mismo. 2 varetas, 2 cadenas de separación, 2 varetas. Esta es la segunda fila, ¿sí? La terminamos.
Ahí ya miren ustedes, terminamos así nuestra vuelta 2 y acá yo ya voy a cerrar. Y acá donde yo inicié, en la tercera cadenita, cierro, miren, cierro mi vuelta 2 con un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es llegar acá a este medio. Como hago, me deslizo y aquí me deslizo, ahí estoy en el centro y empiezo 1, 2, 3, mi primera vareta. Realizo la vareta 2, luego realizo 2 cadenas y hago 2 varetas. Miren, ven, como ven ustedes, estamos el punto repitiendo, ¿cierto? Estamos repitiendo, entonces, esta es mi vuelta 3, voy a realizar vuelta 3 y luego voy a realizar vuelta 4, de la misma manera, ¿sí? Entonces, avanzamos. Ahí hemos trabajado, ya miren ustedes, hasta la vuelta número 4, como hemos trabajado. Y ahora voy a trabajar la vuelta 5. Acá ya cerré, miren ustedes, con un punto deslizado. Y lo que voy a hacer es pasar a este siguiente punto, me deslizo, acá. ¿Sí? Y acá empiezo, 1, 2, 3, mi primera vareta. Ahora que en este centro voy a trabajar 2 varetas. Ahí. Luego hago 2 cadenas y vuelvo a trabajar en el mismo punto 2 varetas y este punto lo trabajo ahí, miren, así, de esa forma. Ahora este punto lo dejo, este punto también lo dejo, paso a este siguiente, una vareta, luego aquí en el medio trabajo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y luego el siguiente punto, que es este, lo trabajo, miren ustedes, ahí 2 varetas, ven, nuevamente este punto dejo de este lado de acá, este siguiente es este punto, lo dejo, paso a este siguiente punto y trabajo ahí una vareta y acá adentro trabajo 2 cadenas y luego 2 varetas. Como ustedes ven, a partir de esta fila ya, la vuelta 5, ya estamos haciendo nuestro aumento. Miren, ¿sí? Bien, entonces así, toda la vuelta la trabajamos. Ahí, miren, ya hemos terminado así la vuelta y acá en la tercera cadena voy a cerrar con un punto deslizado. Y luego voy a cortar. Cambio de color, voy a trabajar ahora con mi color amarillo. Empezamos desde este punto, ¿sí? Acá, un punto antes, y trabajamos ahí, miren, ¿sí? En esta fila nosotros hemos tenido, como ustedes ven, 3, ¿cierto? Muy bien, ahora trabajamos. Ahí hago una cadena, 3 cadenas y acá trabajo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y luego trabajo este punto que tengo fuera. Ahí, espérense. Ahí ya hemos terminado, hemos hecho un punto deslizado, miren, y hemos cortado, ¿sí? Este hilo sobrante ya después con el tejido se va escondiendo. Ahora voy a trabajar con mi color amarillo. Empiezo, como yo estoy acá ya aumentando, ya tengo 3, ¿cierto? Entonces voy a trabajar de este punto, primero lo dejo a partir del segundo, que es este. Entonces paso ahí mi ganchillo, hago un punto deslizado y luego 1, 2, 3 cadenas. Eso llega a ser mi primera vareta. Paso a este siguiente y es la vareta 2. Ahí. Ahora voy a trabajar aquí en el centro, haciendo 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Luego trabajo esta vareta y la siguiente.
Ahí, miren, ¿ven? Ya no hay dos, disculpe, ya no hay tres, ahora ya son cuatro, ¿cierto? Cuatro a mi derecha, cuatro a mi izquierda y en el centro con dos cadenas de separación. Ahora voy a pasar. Este punto lo dejo, este también, paso a este siguiente, a este. Y ahí trabajo una vareta, este siguiente, una vareta. Luego trabajo acá, en el centro, dos varetas, dos cadenas, dos varetas, uno, dos, y luego estas dos varetas siguientes, una y dos, miren, bien así, toda la vuelta la terminamos. Miren, ya hemos terminado la vuelta con el color amarillo. Como ustedes saben, hemos trabajado con el turquesa de la cintura para abajo 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Con el color amarillo vamos a trabajar también 5 vueltas, pero en aumento. Entonces estoy acá. Esta es la vuelta 6. Y lo que voy a hacer es deslizarme este siguiente. Acá, a este siguiente. Me deslizo. Y aquí trabajo. 1, 2, 3. Mi primera vareta. Trabajo al siguiente. Sería 2. Siguiente. Sería 3. Paso acá. 4 y 5. Luego 2 cadenas. Y vuelvo a trabajar. 2. Acá paso. 3. Siguiente. 4. 5, miren, ahí, como va mi aumento, ¿cierto? Acá estamos en 5, acá fue 4, 3 y 2. Luego paso, ¿cierto? Dejo este punto también y paso acá. Y empiezo nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Dos cadenas y vuelvo a hacer 1, 2, ahora sigo acá, 3, 4, 5, bien, esta es la vuelta 7, ya estamos trabajando con el color amarillo y como que les dije hace un momento, estamos en aumento, entonces vamos a trabajar, hemos hecho las 6, 7, 8, 9, 10, 5 vueltas también, porque así como hemos trabajado con el turquesa, 5 vueltas, igual con el amarillo, 5 vueltas, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar, ¿ya? Hasta la vuelta 10, y aumentando, ¿sí? Aumentando, acá ya tenemos 5, ¿cierto? La siguiente tendremos 6, 7, 8, sí, vamos a ir aumentando, ¿ya? Hasta la vuelta 10. Miren ustedes, va teniendo vuelo nuestro vestido, así ya hemos acabado las 5 vueltas con el amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, ahí miren, el vuelo va teniendo, si lo volteamos a este lado, esta es la vuelta 10, porque hemos trabajado con el turquesa 5, más 5 más del amarillo, son 10, y aquí hemos terminado con cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en aumento de 8, ahí, miren, ahora vamos a trabajar el color fucsia. De la misma forma que hemos trabajado en aumento con el amarillo, igual trabajamos el fucsia en aumento y vamos a trabajar lo mismo, las 5 vueltas. Entonces vamos a iniciar, aquí hice el punto deslizado, paso a este punto de acá, no, el siguiente. Entonces acá trabajamos un punto deslizado y empezamos, 1, 2, 3, esta es la primera vareta, al siguiente. Sería 2, 3, 4, 5. Sigo acá, 6, 7, 8. 9, ven el aumento, aumento 1, ¿cierto? En la fila, en el anterior terminamos con 8, ¿cierto? 2, 4, 6, 8 y ahora acá tenemos 9.
hacemos las dos cadenas y aquí mismo trabajamos las dos varetas, luego trabajamos hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia afuera, y adentro que hay dos, son 9 total. Miren, ven, nuevamente trabajamos, dejamos estos dos puntos, 1 y 2, acá en este, empezamos este lado y tenemos que tener 9 nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos cadenas que separo y vuelvo a contar. Aquí dentro van 2, 1 y 2. Y seguimos afuera contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven? Bien, entonces así, reinitas preciosas, vamos a ir trabajando nuevamente, así como hemos trabajado con el amarillo, 5 vueltas en aumento. Vamos a ir aumentando, ¿sí? Muy bien, terminamos así las 5 vueltas. Miren, ya así les muestro el vestido prácticamente terminado. Como ustedes ven, hemos trabajado con nuestro color fucsia las 5 vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5, y se terminó. Ahora lo que voy a hacer es acá su tirante en la parte del medio. Voy a agarrar mi ganchillo, vamos a trabajar cadenitas. A ver, iniciamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, siempre midiendo, sí, con 20. Entonces acá voy a posicionarme en el centro, ya sabemos que en la parte del medio es acá cuando hicimos dos varetas, entonces acá me corresponde mi centro, aquí, ahí le doy un punto bajo y vuelvo a trabajar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Prácticamente el vestido está terminado. Lo que vamos a hacer es, tengo acá insertada mi aguja punta roma con hilo del color mismo del vestido, y le vamos a colocar sus botones en la parte de atrás. Acá, miren ustedes, esto va a llevar botones así, ven, cruzado. Entonces, como acá yo tengo el tejido, voy a poner acá, pongo un botón acá y luego en la parte de abajo también va a llevar dos botones nuestro vestido. Entonces ahí va, para empezar un botón, le damos doble vuelta y aquí ya amarramos. Y luego acá cortamos. Así voy a colocar el siguiente botón y ya luego les muestro la muñequita. Miren ustedes, voy a correr un poco la cámara para que ustedes puedan ahí entonces apreciar así esta belleza de vestido que damos por terminado. Como ustedes saben, en la parte de atrás solamente faltaba colocar los botones. Se colocó los botones y luego, como le dijimos, colocamos a nuestra muñequita por dentro y
Ella está luciendo este bello vestido trabajado, como ustedes ven, en tres colores, turquesita, amarillo y color fucsia. Es un vestido bien con harto vuelo. Miren ustedes, precioso. Quedó muy precioso el vestido. Lindo, ¿cierto? Muy lindo. Muy bello. Siempre esperando que los trabajos que Sharmila realiza con mucho cariño para ustedes sean de todo el agrado. Entonces Sharmila ya vuelve en un momento para despedirse de ustedes con esta belleza de vestido. De Sharmila, con cariño para ustedes. Volvemos para despedirnos. Como siempre digo, espero que les haya gustado, les haya encantado este bello vestido. Como dijimos, detallado paso a paso, hace un momento para ustedes. Voy a sacar acá a la muñequita para que ustedes puedan así apreciarlo mucho mejor. Miren, la parte de atrás quedó así. El vestido, como ustedes ven, bien campana. ¿Ven? Muy, pero muy, muy precioso. Con mucho vuelo. Me habían pedido este bello modelo. Y Sharmila siempre gustosa, como digo, para ustedes, preparándole los modelitos. Precioso, ¿cierto? Trabajado en tres colores. Turquesa, amarillo y guinda. Espero sinceramente de corazón que les haya encantado esta vestimenta de muñequita, ¿sí? También decirles por sus comentarios, muchísimas gracias por esos bellos comentarios que ustedes siempre brindan al canal, de veras, muchísimas gracias por ese apoyo que siempre brindan al canal, pendiente de cada tutorial que Sharmila publica, con cariño para ustedes. Y de paso, invitar a suscribirse a este su canal, aquellas amigas del arte del tejer, aquellos amigos que quizá también les guste el arte del tejer, les invito, suscríbanse a este su canal, Artes y Creaciones Sharmila. Estoy publicando tres tutoriales semanales, lunes, miércoles y viernes. Les invito, y así no se podrán ustedes perder los tutoriales que publicamos semanalmente, ¿sí? Y también invitar a visitar las redes sociales. Tenemos un grupo de Facebook, les comento, este grupo de Facebook creciendo cada día. Y el grupo de Facebook, ustedes lo pueden ubicar debajo del tutorial. Ahí están las redes sociales, grupo de Facebook, le dan un clic, ingresan y ya están dentro del grupo de Facebook. Les invito, ¿sí? También en la página de Facebook, Artes y Creaciones Sharmila. Google, Pinterest, Twitter, Instagram. Esas son mis redes sociales y les invito así que ustedes visiten estas redes sociales. Y la verdad que me quedó este vestido muy, pero muy bellísimo. Esperando, como siempre digo, que les haya gustado. Y bien, Sharmila entonces se despide con mucho cariño de ustedes, ¿sí? Hasta otro próximo tutorial. Como siempre digo, Sharmila trayéndole para ustedes novedades. Besos, mis reinas hermosas. Hasta otro próximo tutorial.